¿Me encontrás que soy repelusa? ¿Y te llamás picarillo o periquillo? Periquillo. De hecho, picarillo, porque me han dicho que soy picaronazo. No, si me averiguando, acá me contaron muchas historias. Soy más humilde que uno estaba mortadero, por aquí. ¿Sí? ¿Casado el hombre? Sí. Cuéntame un poquito. Soy casado, 39 años tengo casado ya. Hace poco me dieron el premio por el aguante. Me trajo la alcaldesa, así una medalla me la puso. ¿De aguante? ¿Hijo? Dijo 15 hijos. ¿Cuánto? 15. ¿En serio? Eran 16, falleció uno, Miguel Enrique falleció. 15 hijos. Oye, pero qué bonito esto, periquillo. ¿Qué le dices? ¿Vive de esto? Sí, este es mi trabajo. ¿100% la chacra? Sí, no, lo que se cosecha se va a vender para abajo. ¿Qué baja hay una vez a la semana? No, todos los días. ¿Qué baja hay unas beterraguitas, bebé? Llevo beterraga, llevo un poquito de acerga, llevo lechuga, el rollo bien rabanito, perejil. Cuéntame, llegaste acá y me imagino que esto era peladero igual que todo lo que se... Esto era un basural. ¿Botaban la basura? No, yo daba un peso por esto. Le dijeron 15 días de dura periquillo. Dura periquillo ahí. Ya, bueno, y te viniste al basural, ¿y cuál era tu idea? Hacer huerto. Y se partí en mi casa haciendo huerto. ¿Y a dónde saca agua acá en Chañaral si todo seco? Como diablo. No, de la noya, ahí tengo una noya, un pique, pique. ¿Pero que a 100 metros será el pique acá? No, a ver, yo dije una vez que a 23 metros había agua. Nadie da un peso por esa idea. ¿Y por qué dijiste 23? Porque soy de los cagazones que llego y hablo. ¿Se te ocurrió 23? Claro. ¿Ya? Por decir, si no, a nadie lo haya consultado. Y lo encontré a los 22 y medio. Y... Ah. Aquí no se puede regar porque tendría como para el sur, así que todo me dio. ¿Con agüita de gota por gota? Claro. ¿Qué le hiciste tú mismo? Esto lo damos nosotros mismos. ¿Sí? Junto a Dios y contra el agua. Por eso es que me puse el regalo de Dios al pique. Antes se llamaba la gran hazaña, porque contra el agua en Chañaral es una gran hazaña. Este es el regalo de Dios. ¿Y cómo le hiciste, viejo, esto? Este principiaba haciendo un pozo negro. ¿Ya? Cuando llegábamos 6 metros, 7 metros... Cállate para acá, ¿eh? Porque mirí para abajo, te debe caer, viejo. Cuando llegábamos 7 metros, terminé. Ahí salí con la idea, por el camino me dio la idea. Cuando salí arriba, le dije a la señora, ¿sabes qué? Dejamos buscar agua. Ya estáis inventando tonteros. Guarda con este bajo, viejo, que son 23 metros, no te sacamos ni con tecle. Le dije yo, aquí en Puerto Cero, para acá pasa un río subterráneo. Y aquí a 23 metros hay agua. ¿Y no te han echado nunca más hecho la tarea? No, cuando sabes cuando me quedé ahí, porque... ¿No te habrá dejado la vieja? ¿Te quedaste a lo mejor la vieja se acordó de eso y me dejó ahí. No, ¿qué te pasó? Me echan en la mañana a trabajar dos hombres. ¿Aquí a por pique? Y bajé y ¿en qué bajada hay ahí? En el balde de Chabalde. Este balde que... ¿Una pata hecha, una pata afuera? Claro, para pasaba a la cárcel del cerro. ¿Ya? Se llegó a la hora de almuerzo, me echaron almuerzo para abajo. Se llegó a la tarde y se empezó a oscurecer. Y se hizo la noche y la vieja dijo, viejo, no hay quien te saque. Así habla la mujer mía cuando está afligida. ¡Viejo, no tengo quien te saque! Para que usted va acá por mi hijita, le dije, es más fácil que usted baje que yo suba. Yo dormí más aquí, pues. Quiere decir, vieja, por favor, que me saque. Estaba más nervioso que el loro, pero que... No, ya que me sacaron. ¿Y qué pasaste la noche entera? No, tarde, bien tarde llegaron los mineros y me sacaron. ¿Valió la pena el esfuerzo, periquillo, del huerto? ¿Te sientes contento? Este trabajo me hace feliz a mí. ¿Sabes por qué? Porque tengo mi trabajo propio. Me saco la contumena trabajando, el trabajo no mío. A veces son las 9, 10 de la noche y no me desocupo. Como tengo música, no me aburro. Cuando no tengo música, hijo, pienso un montón de cosas, me saco el quino, el loto, cambio a la vieja, hago estrago cuando no tengo música. Porque cuando la luz ahí, cuando se pasa el mantención, llega la luz, me quedo con la misma vieja otra vez y quedo pobre. O sea, sigo trabajando. Yo tengo que tener música, de lo contrario no puedo trabajar. ¿Y qué te falta, periquillo? Esa pregunta te la quería hacer yo. Aquí falta un crédito agrícola, hijo. Fíjese que una vez fui a pedir un crédito, un préstamo a Indap, a Copiapó. Todavía se siente el eco la tapa que me hicieron. Se rechazan los créditos agrícolas porque no existen. ¿Y qué hay tirado acá dentro, weón? Lo inauguramos con un chancho para un cumpleaños mío, un chancho asado lo mandamos. Al calorcito, qué rico, sí, tiene que haber quedado. Doradito. Goteó el bruto. Claro, un chanchito nuevo, que estaba de cumpleaños ese día y lo sanamos. ¿Y pancito hacen? Se hizo con ese propósito, pero según día estábamos muy pobres, le dije a la vieja, es fácil pillar un par de kilos de harina y vender las ayuyas. Claro. Y pagar la harina, todas esas cosas, pero gracias a Dios que no hemos llegado todavía. ¿Te han dado bien el huertecito? Bien, bien, no, pero no pasa hambre, gracias a Dios. ¿Periquillo, le tenéis susto a los aviones o no? No, una vez volé y no tuve miedo, no tuve susto, pero resulta que el día antes de volar, ¿ya? Yo fui a dejarle comida a los chanchos para arriba y la yegua se me cosquilló. ¿Usted sabe lo que significa? Claro, que cuando... Salió arrancando con la carreta, así que estaba chitándola. Y cuando subí al avión, poquito más allá de Copiapó,
Se pegó una ladilla al avión, le pegué la media chita. Pues, menos mal que no entiende por la chita el avión, si no se habría parado. Pues. La zapata, qué cosa más linda. Los ojitos verdes, azules, qué bonita la mujer. Sí, ¿verdad? Y bien servido, caramelos para allá, los seis para acá. Si yo como no puedo decir que no, tira la manga, ponelo. ¿Y tenés ganas de volar de nuevo? ¿Te gustaría ir el lunes al programa? ¿No? No tengo miedo en nada. ¿Y te gustaría ir el lunes? Sí. ¿Sí? Si Dios quiere, sí. Voy a ir porque hay dos cosas preciosas que voy a hacer. ¿Ya? Conocer a la mujer más linda chilena, que es la Cecilia Polopo. Tenéis buen gusto, justamente. Y sí, pues la mejor de Chile, tuvo la mejor del mundo. Y cantar el Vals de Chañaral el día justo al aniversario de Chañaral, que todos los años canto cuando voy en la gira. ¿Es que el lunes 26 de octubre? ¿Ahí le cantáis para todos? Le voy a cantar a Chañaral, que tanto quiero. Eres un acto viejo, ¿no? Muchas gracias por venir. Saludos a la vieja y el arte para haberla podido conocer, pues ya me tocará la oportunidad. Dios quiere, sí. Muchas gracias. Ya ves. En mi recuerdo.